Little in this world rivals the awe-inspiring splendor of the Grand Canyon. I feel here a sense of the divine. Park Superintendent Ed Keeble says one of the few things more stunning than its vast beauty is the looming threat to the very lifeblood of its ecology, the Colorado River. The fact that it's changing so rapidly for fish is an indicator that there's some stress in the ecosystem. Rapid climate change and an unprecedented mega drought have plummeted water levels at the two lakes that fuel the river to the lowest level in decades. The Colorado River is about... No es frecuente que alguien encuentre algo que realmente asuste a la gente de todo el mundo. Esto se debe a que vivimos en un mundo donde la ciencia siempre está mejorando y se están descubriendo cosas nuevas y asombrosas. Científicos y aventureros han quedado impresionados con el Gran Cañón, conocido tanto por la majestuosa belleza de su paisaje, como por la importancia de su ubicación desde el punto de vista geológico. Pero los acontecimientos recientes han hecho que los científicos y las personas ajenas a la ciencia se sientan tanto asustadas como interesadas en el tema. Hay rumores de un descubrimiento de cambio de paradigma que, si resulta ser cierto, sacudirá nuestra comprensión del mundo natural hasta su esencia misma. En este video, veremos algunos de los secretos extraños y posiblemente aterradores que se han encontrado en el Gran Cañón. Todo comenzó cuando un grupo de valientes científicos encontró una caverna escondida en lo profundo del cañón. Era una enorme cámara subterránea que había estado oculta durante miles de años. Este fue el momento en que las cosas empezaron a tener sentido. En sus primeras investigaciones, encontraron extrañas formaciones rocosas, cristales brillantes, y una atmósfera que parecía provenir de otro planeta. A medida que continuaban adentrándose en el abismo, sintieron tanto emoción como miedo. Se pararon al borde del acantilado sin saber que estaban a punto de encontrar algo muy interesante. Lo que encontraron fue tan extraño que incluso las personas más creativas no pudieron entenderlo. En lo profundo de la cueva, encontraron un ecosistema único que había estado dormido durante mucho tiempo. Aunque este mundo estaba vacío y no tenía luz, extraños microorganismos prosperaban allí. Habían sobrevivido a la prueba del tiempo de alguna manera. Estos organismos despedían una extraña luz que parecía provenir de otra dimensión e iluminaba los oscuros rincones de la caverna. La investigación inicial sugirió que estas antiguas formas de vida habían estado inactivas durante millones de años. Esto los convirtió en un milagro de la evolución que nos hizo pensar en lo fuerte que es la vida. A medida que los científicos trataban de averiguar qué significaba este descubrimiento, comenzaron a surgir preguntas e inquietudes. Si estos organismos muertos hace mucho tiempo se despiertan después de haber estado inactivos durante mucho tiempo, ¿podrían poner en peligro la vida de las personas hoy en día? ¿Podrían estar ocultando patógenos que aún no se han encontrado o tienen un poder destructivo? De inmediato, gobiernos y grupos científicos de todo el mundo comenzaron a trabajar juntos para aprender más sobre los posibles peligros y establecer protocolos de contención. En el Gran Cañón, los mejores expertos del mundo, en una amplia gama de campos, se reunieron para establecer instalaciones de investigación cerca de la boca de la caverna. Su objetivo principal era aprender todo lo que pudieran sobre estas asombrosas criaturas para poder determinar si eran peligrosas para las personas o para el ecosistema en su conjunto. Aunque se hizo mucho para evitar que la enfermedad se propague por accidente, existía una creciente preocupación de que incluso las medidas más estrictas podrían no ser suficientes para detener el brote. Esto condujo a acalorados debates sobre la mejor manera de lidiar con las nuevas formas de vida.
Algunas personas argumentaron que deberían ser completamente aisladas y eliminadas, mientras que otras dijeron que un enfoque más cauteloso y basado en la observación era el mejor camino a seguir. Aunque mucha gente estaba preocupada, algunos investigadores vieron esto como una oportunidad única en la vida para hacer un gran progreso en su campo. Pensaron que estos organismos contenían información valiosa sobre la historia de la vida en la Tierra y en otras partes del universo. Este punto de vista diferente hacía que los científicos y el público en general miraran la situación con mente abierta. También hizo hincapié en la necesidad de una exploración responsable y una investigación exhaustiva. Los científicos reunieron lentamente fragmentos de información, descubrieron algunos de los secretos más profundos de los organismos e hicieron algunos descubrimientos impactantes. Estaba claro que estas antiguas formas de vida tenían cambios únicos que les ayudaron a sobrevivir en los duros lugares donde se encontraban. Parecía que habían desarrollado sistemas bioquímicos que podían manejar altos niveles de radiación y grandes cambios de temperatura. Pensaron que este ecosistema podría ser la clave para averiguar de dónde procedía la vida, lo que iría en contra de las ideas arraigadas de que la vida necesita luz y oxígeno para crecer. El descubrimiento también ha hecho que la gente se pregunte si podría haber otra vida en el universo. Más específicamente, ha dado lugar a preguntas sobre si la vida podría o no vivir en condiciones como las de Europa o en otros planetas o lunas de nuestro sistema solar o más allá. Además, los organismos recién descubiertos mostraron una capacidad inigualable para hacer frente a los problemas de su entorno, lo que asombró a los científicos. Debido a que pueden vivir en lugares donde moriría la mayoría de las otras formas de vida en la Tierra, se están realizando nuevas investigaciones para descubrir qué los hace tan adaptables. Quedó claro que el estudio de estos organismos podría enseñarnos mucho sobre cuán resistente evolucionó la vida para sobrevivir en lugares hostiles como otros planetas o las partes más profundas de nuestros océanos. A medida que avanzaba la investigación, los científicos propusieron reglas estrictas para mantener las cosas contenidas para que no dañen accidentalmente el ecosistema en su conjunto. Se implementaron varias medidas preventivas sofisticadas para que sea menos probable que cualquier posible patógeno salga al mundo exterior. Las instalaciones de investigación cerca del Gran Cañón se actualizaron para hacerlas más seguras y modernas. Ahora cuentan con tecnología de punta y están dirigidos por un equipo de profesionales dedicados. Aunque todavía había preocupaciones sobre cuán peligroso podría ser este descubrimiento, era importante que los científicos y el público hablaran abiertamente sobre estas preocupaciones. En foros públicos, los científicos destacaron la importancia de la exploración científica responsable y las estrictas medidas de seguridad que se están tomando. Dijeron que al aprender y estudiar estos organismos, los humanos podrían aumentar su conocimiento y ayudar a progresar en campos como la medicina, la bioingeniería y la astrobiología. Los efectos de este descubrimiento fueron mucho más allá del mundo de la ciencia. Hubo discusiones morales y filosóficas sobre si era o no el trabajo de la humanidad mantener y proteger este nuevo ecosistema. A medida que avanzaban las conversaciones, se tuvo que encontrar un delicado equilibrio entre el progreso científico y la protección del ecosistema único del Gran Cañón. Los científicos, los grupos ambientalistas y las agencias gubernamentales están trabajando juntos para asegurarse de que este sorprendente descubrimiento pueda explorarse y estudiarse de manera sostenible. Después de que pasó un tiempo y los sentimientos iniciales de conmoción y miedo se calmaron, comenzó a desarrollarse un nuevo sentimiento de asombro y respeto. El Gran Cañón, que ya era famoso por la belleza natural de sus alrededores, eventualmente se convirtió en un centro de investigación científica
y atrajo a investigadores de todo el mundo. La gente se dio cuenta de lo increíble que es nuestro planeta y de lo mucho que el universo tiene para ofrecer como resultado de este evento, que fue una señal de lo robusta y adaptable que es la vida. Personas de todo el mundo quedaron conmocionadas cuando se reveló que se había descubierto que un antiguo ecosistema funcionaba normalmente en las profundidades del Gran Cañón. Sin embargo, el miedo inicial fue reemplazado gradualmente por una historia de fascinación y esperanza como resultado de un estudio científico cuidadoso, medidas de contención responsables y una conversación abierta. Este increíble descubrimiento nos hizo reevaluar lo que antes creíamos que eran los límites de la vida y abrió la puerta a nuevas vías para investigar y obtener conocimiento al respecto. El mundo entero quedó asombrado por los misteriosos secretos del Gran Cañón, sabiendo que sus profundidades podrían ayudarnos a descubrir los misterios de nuestras propias vidas y aprender más sobre el panorama general del universo. A medida que las personas se adentraron en lo desconocido, armadas con conocimientos y guiadas por una buena administración, el descubrimiento del Gran Cañón se convirtió en una señal del espíritu inquebrantable de la exploración científica y las infinitas maravillas que se avecinan. Eso es todo por hoy. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para obtener más descubrimientos científicos emocionantes que dan forma a nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Mantente curioso y sigue explorando.